Bien, terapia antidiabética entonces. Vamos avanzando primeramente hacia una parte conceptual. Obviamente en este segundo módulo lo más probable es que no vamos a alcanzar a ver toda la terapia antidiabética, es tremendamente extensa. Tanto así que hay cierto paralelismo entre esto y lo que vimos de antibióticos, porque hay distintas familias con distintos mecanismos de acción, con distintas relaciones, estructura, actividad. Así que es un tema más o menos larguito que nos va a tomar este módulo y la otra clase, por lo menos el primer módulo, para que lo vayan también estudiando con el debido tiempo que corresponde. Bien, cuando hablamos de diabetes, hay dos definiciones. Primero, lo que se conoce como diabetes mellitus, que vemos acá, y diabetes insípida. ¿Cuál es la diferencia? La diabetes mellitus, o castellanizada como mellitus, tal cual a secas, es un problema que ocurre en el páncreas, específicamente en las células beta. ¿Qué es lo que le ocurre a las células beta? Pierden la capacidad de secretar insulina. Se ve reducida, se ve mermada a tal extremo que al final, ya no logra secretar más insulina esa célula beta. ¿Por qué razón puede ser? Bueno, hay múltiples factores de riesgo, como por ejemplo la dieta que la persona consume, puede ser un factor de riesgo, los fármacos que consume, las sustancias que ingresan a su cuerpo. Enfermedades autoinmunes, incluso que destruyen las células beta pancreáticas. Las células beta secretan la insulina, entendiendo que la insulina es una hormona. Y las células alfa, que vamos a hablar más adelantito, también son células que están en el páncreas y que secretan otra hormona, el glucagón, que tiene un efecto contrapuesto al efecto de la insulina. Ok, entonces eso vamos definiendo a poco los conceptos ya, porque aquí hay mucha, mucha información. Entonces, diabetes mellitus, el problema es en el páncreas, específicamente a nivel de células beta. Ya vamos a ver que hay dos tipos de diabetes mellitus, la tipo 1 y la tipo 2. Diabetes insípida es otro tipo de patología que no tiene nada que ver con el páncreas ni con el metabolismo de los carbohidratos. La diabetes insípida se produce por la incapacidad de los nefrones de reaccionar ante la hormona antidiurética, que como el nombre lo dice, la ADH o hormona antidiurética, lo que hace es retener agua y electrolitos. O sea, actúa a nivel de nefrón para que se retenga agua y electrolitos. Bueno, cuando no hay una respuesta apropiada a la acción de la hormona antidiurética, la persona orina, orina mucho, pierde mucha agua, pierde mucho líquido. ¿Y eso por qué puede ocurrir? Puede ser por un problema a nivel de deterioro de la edad o puede ser por fármacos como el carbonato de litio que producen serio daño glomerular. O sea, el carbonato de litio daña los glomérulos del nefrón, haciendo que ese no filtre apropiadamente y por lo tanto se excreta líquido en gran cantidad. Específicamente, si ustedes me preguntan a mí qué es lo que daña, el litio. El litio en cuanto a metal es bastante tóxico. Ahora, ¿para qué sirve el carbonato de litio? Es uno de los pocos agentes inorgánicos en química medicinal y es empleado para el tratamiento de enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia. Incluso algunos tipos de depresión también son tratadas con carbonato de litio, pero solo en casos muy, muy particulares y dado que es tóxico se debe de preferencia evitar su uso. ¿Por qué recibe este nombre de insípida? Esta es una pregunta de valor histórico y también bastante curiosa. Diabetes insípida, diabetes mellitus. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estos nombres? Bueno, estos nombres son dados debido a que en la antigüedad, para saber la patología que la persona tenía, el médico tenía que beber la orina del paciente. Y al beber la orina, al probarla, detectaba si la orina era dulce o era insípida. Si la orina es dulce, tenemos un problema a nivel de páncreas con el metabolismo de los carbohidratos. Y van a ser excretados los carbohidratos a través de la orina. De ahí el nombre diabetes mellitus, ¿ok? De como la miel, de que es dulce. Diabetes insípida, como el problema no es a nivel de páncreas, la insulina está funcionando bien y el órgano riñón lo único que hace es excretar agua, la orina es insípida. Y aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy, este es uno de los mejores métodos para saber si es que uno tiene alguna patología. O sea, beber o no beber, por lo menos probar, degustar la propia orina,
de uno, si es que alguien sospecha de que tiene algún problema metabólico, por ejemplo, de tipo diabetes, puedes probar tu orina y si tiene sabor dulce, preocúpate inmediatamente porque puedes tener una diabetes, un principio de diabetes y puedes estar a tiempo para hacer algo ya para poder frenar el progreso de esta enfermedad. Sí, ¿no es cierto? Como dice el compañero, un poco tal vez intenso este asunto, un poco desagradable ya, pero es una buena forma económica que ustedes mismos pueden hacer para evaluar si que tienen algún problema. Hoy en día es muy común en jóvenes lo que se llama tener una resistencia a la insulina. Es tremendamente común. Y la resistencia a la insulina se puede revertir fundamentalmente a través de las cosas que uno nunca hace, o sea, hacer ejercicio, comer sano, tomar mucha agua, etcétera. ¿Okay? Pero se puede revertir un principio de diabetes, ¿okay? Una resistencia a la insulina es tratable. O sea, ¿para qué esperar a tener diabetes si uno puede suprimir, en parte, o frenar el progreso del deterioro del metabolismo de los carbohidratos antes de tiempo? Muy bien. En 1923 hubo premios Nobel por el descubrimiento de la insulina y su uso terapéutico. Recuerden, hasta antes de eso no se entendía muy bien cómo funcionaba el asunto. Lo importante es retener la información de que la insulina es una hormona y específicamente es una hormona de estructura peptídica. Como no es activa por vía oral, dado que como es un péptido, se va a degradar fácilmente y tenemos que administrarla de manera inyectable, entonces comenzaron a trabajar en la optimización de la farmacocinética. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacerle modificaciones a la insulina, la que podemos obtener hoy en día por tecnología de ADN recombinante. Lo que podemos hacer es modificar la hormona en ciertas posiciones para que tenga un efecto más breve o más prolongado a través del tiempo. En el 51, hace muchos años atrás, se conocía ya la secuencia peptídica completa. Eso no es tan difícil. Hoy en día en cualquier parte uno puede secuenciar proteínas. No es una labor compleja secuenciar proteínas. Es más difícil secuenciar material genético, obviamente. Y en el 63 los químicos orgánicos consiguieron por primera vez la síntesis total en laboratorio de insulina, haciendo que no fuera necesario recurrir a una fuente natural para obtenerla. Y hoy en día, gracias a los avances de la biotecnología, 1970, más fácil aún, se obtiene de manera indirecta a partir del metabolismo de esta bacteria, la Escherichia coli, que como sabemos puede causar problemas, pero también se puede aprovechar para el bien. Ejemplo, aquí dice, gen sintético que codifica para insulina. ¿Ok? Este fragmento verde que estoy señalando acá con el mouse es un gen, o es el gen, mejor dicho, que sintetiza o que codifica para la insulina, el que da la orden, la instrucción de sintetizar insulina. Bueno, este gen se inserta dentro de lo que se llama un plasmidio, o sea, se crea un fragmento de ADN circular. Cualquier fragmento de ADN circular recibe el nombre de plasmidio. Se llaman plasmidios porque las bacterias están en el plasma, en el citoplasma. Recuerden que no hay núcleo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que lo podemos insertar acá y se nos forma un plasmidio redondo al cual el cual es insertado dentro de la Escherichia coli y este plasmidio comienza a codificar, o sea, a darle instrucción para que se sintetice dentro de la maquinaria enzimática de la bacteria la insulina, la cual es liberada por esta bacteria Escherichia coli. O sea, es como que nosotros estamos ordeñando la bacteria, por así decirlo, sacando la insulina que ésta produce gracias a ese plasmidio que le insertamos de manera artificial. Y hoy en día es así, muchas cosas, moléculas difíciles, se pueden conseguir gracias al metabolismo de las bacterias. Recuerden que sintetizar proteínas tiene siempre problemas, problemas de tipo de selectividad mayormente, ¿ok? Recordar de química orgánica sus módulos de síntesis de proteínas. Perfecto. Ay, perdón. Un segundo. Ahí sí. La primera molécula, por otra parte, ahora olvidándonos un poquitito de la insulina, que fue descubierta que tenía efecto hipoglicémico, es el isopropil tiodiazol de la estructura más conocido como el IPTD. Las sulfas se estudiaban en aquel entonces como antibacterianos, pero se descubrió que esta sulfa en particular
tenía efecto hipoglicémico. Por lo tanto, a partir de este hallazgo, tenemos el inicio de toda la terapia farmacológica moderna para el tratamiento de la diabetes, que finalmente lo que busca es precisamente eso, o sea, el efecto hipoglicémico, el cual lo consiguen de manera indirecta. ¿Por qué digo indirecta? Porque no hay ninguna de estas moléculas de síntesis que pueda imitar de manera exacta a la insulina. No hay. El metabolismo de la insulina y el metabolismo de los carbohidratos es complejo. No hay ninguna que pueda emular la acción de manera idéntica. Todos tienen un efecto hipoglicémico, algunos más intenso, otros menos intenso, algunos más artificiales, otros más parecidos al efecto natural, como ya vamos a ver en las siguientes rutas bioquímicas. Bien, la diabetes mellitus la vamos a definir como un desorden metabólico caracterizado por, piensen, no nos está funcionando la insulina, no nos están funcionando las células beta, no hay insulina. Entonces, recordar de sus clases de fisiología, no hay insulina, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Hiperglicemia. Primera característica, por eso decíamos que al haber tanta azúcar, se comienza a excretar incluso por los riñones, ¿ok? Haciendo que la orina sea dulce. Vamos a tener entonces un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia y un metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteína alterado. O sea, esto lo afecta todo. Esto no es solamente un problema a nivel de los carbohidratos, sino que finalmente, si el metabolismo de los carbohidratos falla, como todas las rutas bioquímicas dentro de las células están conectadas, la ruta bioquímica de los carbohidratos está conectada a la de las proteínas y está conectada a la de los lípidos, como todo está interconectado, finalmente vamos a tener todo el metabolismo de las grandes macromoléculas alterado. El metabolismo molecular se va a ver alterado. ¿Y eso en qué se va a traducir? En múltiples patologías en diversos órganos, que puede ir desde insuficiencia renal hasta incluso terminar en ceguera. Entonces, ¿a qué se debe esta diabetes mellitus? Es un resultado, o es resultado, perdón, de un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Y nótese, aquí hay dos cosas. Dice, es un resultado de un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. ¿Qué significa eso? Significa que el problema puede estar en las células beta pancreáticas, que no secretan suficiente insulina, o bien el defecto puede estar en los receptores, que no sensan adecuadamente la acción de la insulina. A nivel fisiopatológico, ¿qué se va a producir? Daño macrovascular, o sea, daño en todos los capilares sanguíneos, daño microvascular y daño neuropático. Y todo esto, ya vamos a ver por qué ocurre, tiene que ver fundamentalmente con la generación de moléculas electrofílicas derivadas del metabolismo alterado de los carbohidratos. Y esas moléculas electrofílicas que generan los carbohidratos producen todo este daño a nivel macrovascular, microvascular y neuropático. Y cuando decimos neuropático, significa que se pierde la sensibilidad, se ralentiza el impulso nervioso. Por eso que los pacientes diabéticos, sobre todo los más ya alterados, pierden la sensibilidad de las extremidades. Ya no sensan bien la presión, el frío. Muchos dicen que les da hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, etcétera. Ya porque comienza a haber un daño neuropático desde afuera hacia adentro, o sea, periférico y de ahí hacia el interior. ¿Ok? Tarde o temprano también podemos decir de que cuando ya se inicia un proceso diabético, se parte con una terapia bastante suave, con cierta estructura de fármacos que se administran, como ya vamos a ver en algunos protocolos, y finalmente ya no hay nada que hacer, el paciente tiene que inyectarse insulina. Más allá de lo cualitativo, tenemos que dar una definición un poquitito más formal. Como una enfermedad metabólica, no es algo que podamos definir, perdón, de manera simple. Vamos a decir que hay diabetes mellitus cuando la glucosa
en ayuna sea mayor a 26 miligramos por decilitro. Así que si tienen la maquinita esa que venden para tomarse uno mismo la glicemia con las tiritas reactivas, ese es el valor límite. ¿Ok? 126 miligramos por decilitro. ¿Hay diabetes mellitus? Cuando el test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas da un valor mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué significa eso? Hay un test que consiste en que ustedes se tienen que tomar un vaso con agua que contiene una cantidad brutal, saturada de glucosa disuelta en él. Es bastante desagradable ese test, ya es muy repulsivo ya el sabor de glucosa saturada en agua, se lo tienen que tomar al seco y después de 2 horas se les mide la glicemia y si la glicemia la tienen arriba de 200 miligramos por decilitro significa que la insulina no está trabajando bien y por lo tanto problema diabético. Tercero, en pacientes con evidentes síntomas de hiperglicemia, ¿ok? Pacientes con polifagia que comen mucho, que orinan mucho, ¿ok? O que se están adelgazando sin ninguna explicación aparente. La glucosa plasmática aleatoria, medida en cualquier momento del día, a eso nos referimos con aleatoria, mayor a 200 miligramos por decilitro. Diabetes. Y hay otro marcador bioquímico, ya mucho más elegante y más específico, midiendo directamente cuánto azúcar tenemos en la sangre, es lo que se conoce como la medición de hemoglobina glicosilada. Como hay tanta azúcar disponible en la sangre, ese azúcar glicosida, o sea, se enlaza covalentemente a la hemoglobina. Si el valor de hemoglobina glicosilada es de 6,5% o superior, tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, así se le llama HbA1c o simplemente A1c, hemoglobina glicosilada 6,5% o superior. Bien, ¿cuánto es el rango normal? En la parte de abajito, ahí se ve que el rango normal cosa va a depender de la etnia, por supuesto, pero es de 65 a 104 miligramos por decilitro. ¿Ok? El más simple de medir de todo esto, por supuesto, el test de arriba, el que ustedes pueden medir con las tiritas reactivas y con esa pequeña máquina que venden en la farmacia para medir la glucosa. Bien, desde el punto de vista étnico, tenemos acá una clasificación y podemos ver que la prevalencia de diabetes es mayor, como dice acá, en personas no hispánicas de color y en personas hispánicas. ¿Ok? O sea, lamentablemente, y aquí caeríamos nosotros dentro de alguna de esta clasificación, probablemente hay un mayor incremento genético en población hispánica y población no hispánica de color. El factor genético siempre es importante. ¿Cómo vamos a clasificar la diabetes? En dos tipos, la 1 y la 2. La 1, la principal diferencia es que la 1 es autoinmune. Y como es autoinmune, significa que el cuerpo comienza a producir anticuerpos que destruyen las células beta pancreáticas. La destrucción puede ser gradual o puede ser muy, muy abrupta. Tanto así que muchas veces esto aparece de manera repentina en pacientes jóvenes. Lamentablemente, como enfermedad autoinmune, puede aparecer en pacientes jóvenes, los cuales de manera abrupta y repentina, antes de los incluso 20 años de edad, se destruyen las células beta por acción autoinmune y por lo tanto la persona tiene que administrarse insulina inyectable de por vida. Si es riguroso en la administración y en la diabetes, puede vivir relativamente bien. Si no es riguroso, está siempre el riesgo de caer en un coma hipoglicémico. Bien, y la tipo 2 corresponde a la insulina no dependiente. ¿Ok? Diabetes mellitus tipo 2 es la no insulino dependiente. O sea, no requieren estos pacientes todavía inyectarse insulina. Corresponde al mayor porcentaje de los casos y afortunadamente es de progreso lento y siempre comienza con la resistencia a la insulina. Por eso yo les animo a ustedes como personas jóvenes siempre hacerse algún control bioquímico de vez en cuando, nunca está mal, ¿okay? O comprarse las tiritas reactivas si es que pueden hacerlo
para llevar un control y ver cómo anda la glucosa en la sangre y de esa manera sospechar de alguna posible resistencia a la insulina. Cuando esto progresa, cuando la persona no se trata a tiempo y simplemente la enfermedad sigue su curso, tarde o temprano vamos a tener cero producción de insulina por parte de las células beta y por lo tanto se va a hacer necesario y obligatorio el uso de insulina inyectable. Mientras el páncreas pueda seguir secretando insulina, aunque sea poco, aunque le cueste, podemos administrar terapia farmacológica. Cuando ya hay cero secreción de insulina, adiós terapia farmacológica clásica y tenemos que pasar a la insulina inyectable. Hoy en día, la diabetes se confunde mucho con lo que se conoce como el síndrome metabólico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre diabetes y el síndrome metabólico que está tan de moda hoy en día? Fruto de la cultura en la que estamos inmersos y el tipo de alimentación que llevamos. Se habla de síndrome metabólico cuando la persona tiene obesidad central. Aquí tenemos valores, bueno, como es obtenido de literatura inglesa, está en pulgadas. Dice que hombres con una circunferencia de vientre de 40 pulgadas, mujeres con una circunferencia de 35 pulgadas y un índice de masa corporal mayor a 30. Eso ustedes lo pueden medir, ¿ok? El índice de masa corporal, que es igual a, perdón, cambiando a modalidad lápiz, el índice de masa corporal, ¿ok? La masa M dividido por la altura al cuadrado, ¿ok? Ustedes eso lo pueden calcular fácilmente en sus casas y compararse las tablas que hay de eso en función de la altura. Bueno, si tienen un índice de masa corporal mayor a 30, probablemente estén encajando acá y por lo tanto van a tener el famoso problema de síndrome metabólico, el cual se caracteriza además porque al haber tanta grasa abdominal depositada, también se disparan los triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. Los triglicéridos no es algo trivial, ya si aumentan demasiado, se puede producir daño cerebral. El otro descriptor para poder saber si alguien tiene síndrome metabólico es, en el caso de los hombres, tener colesterol HDL menor a 40, en el caso de las mujeres menor a 50. Recuerden que el HDL es el que uno llama el colesterol bueno, ¿ok? Y la presión sanguínea mayor a 130 con 85 milímetros de mercurio. Y esto también es algo que ustedes pueden llevar el control en su vida con la famosa maquinita que ya hay, que todos pueden acceder a ella en farmacia, que es para medir la presión. Obviamente esas máquinas electrónicas no son muy exactas, no es como tomárselo con un manómetro ya de aire, por así decirlo, pero sí entregan una buena aproximación, ¿ok? Y finalmente la glucosa plasmática en ayuna mayor a 100 miligramos por decilitro. Bueno, si se cumplen al menos dos de estas propiedades o características que hemos mencionado en esta tabla, ustedes tienen síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico se caracteriza porque fundamentalmente lo que está alterado es el metabolismo de los lípidos, mientras que la diabetes es el metabolismo de los carbohidratos. Ya dijimos que están todos conectados, sí, pero acá fundamentalmente el problema principal es la alteración del metabolismo lipídico, más que del metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuáles son los dos tipos de células entonces que tiene el páncreas? Reciben el nombre de alfa y beta para clasificarlas. Morfológicamente y funcionalmente son distintas. Las células betas son las que secretan insulina y son las que son atacadas por el sistema inmune en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. La célula beta secreta insulina, la cual actúa directamente en el metabolismo de la glucosa. Bueno, la insulina, la pregunta es, ¿en qué tejidos actúa? En todos. O sea, actúa a nivel de tejido adiposo, actúa a nivel de músculo, actúa a nivel de hígado y por supuesto también a nivel de cerebro, el sistema nervioso. Bueno, ¿qué hace la insulina fisiológicamente a nivel de tejido adiposo? Estimula la captura de glucosa por parte del hígado, tejido adiposo y de músculo.
en cualquier órgano en el cual actúa, incrementa la captura de insulina. Si se incrementa la captura de insulina en tejido adiposo, se va a sintetizar finalmente más tejido adiposo. En el músculo se va a utilizar, por ejemplo, durante el ejercicio físico, o si es que no se está utilizando, puede parcialmente almacenarse y para ser rápidamente utilizado. Y en el hígado puede ser almacenado en forma de glicógeno. ¿Ok? O sea, la glucosa se puede polimerizar para ser almacenada en el hígado. Acuérdense que el hígado tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Por eso es que si uno consume en la dieta demasiados carbohidratos, ese carbohidrato ya no se puede almacenar en el hígado y entra al metabolismo que lo transforma en grasa en el tejido adiposo. Bien, en el páncreas también están las células alfa, las cuales secretan otra hormona llamada glucagón, que también es un péptido, que tiene un efecto antagonista al de la insulina. Y este glucagón lo que hace es, por lo tanto, lo contrario, o sea, eleva la cantidad de glucosa plasmática. En otras palabras, hace que los órganos y tejidos secreten glucosa hacia afuera o que la ocupen. Bueno, ¿qué hormonas estimulan a su vez la liberación de glucagón por parte de las células alfa? El cortisol y las catecolaminas. Las personas que están siempre muy estresadas son personas que siempre están liberando mucho cortisol y muchas catecolaminas como adrenalina al torrente sanguíneo y por lo tanto son personas que siempre están con la glucosa plasmática elevada. O sea, ¿qué significa esto? Que si eres una persona que vive siempre bajo estrés, preocupado por todo, muy probablemente eres alguien que está en riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y finalmente diabetes. Así que cuidado con el tema del estrés excesivo. Y bueno, lamentablemente ahora yo creo que todo el mundo estamos bajo estrés debido a la situación mundial. Ok, busquen alguna actividad, algo mediante lo cual puedan liberar ese estrés. Tenemos acá un pequeño diagrama que nos muestra los efectos de la insulina a grandes rasgos. Este es súper importante porque permite entender, digámoslo así, a nivel macro, en qué culmina todo este metabolismo. En primer lugar, la insulina en el hígado, en músculo y en tejido adiposo, ¿qué es lo que estimula? Piensen, la insulina es una hormona anabólica. Siempre recuerden eso y con eso se van a poder acordar de qué es lo que hace en cada uno de los órganos del cuerpo. Por eso que tiempo atrás había estado de moda aquí en muchos gimnasios, estas personas que practican culturismo y que a nivel profesional intentan incrementar la masa muscular, sea como sea, a niveles ya exorbitantes, se inyectaban insulina. Pero eso es tremendamente dañino, porque claro, de manera anormal, de manera artificial, van a comenzar a incrementar la masa muscular. Pero si tú te inyectas insulina no siendo diabético, lo que vas a hacer es suprimir, por feedback negativo, la propia producción de insulina del páncreas. O sea, te estás dañando el páncreas haciendo que en el mediano plazo te puedes transformar en un diabético tipo 2. ¿Okay? Entonces, la insulina va a estimular en el hígado la síntesis de glicógeno y la síntesis de triglicéridos. O sea, estimula la formación de moléculas de almacenaje. En el músculo esquelético, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la entrada de glucosa en el músculo y por lo tanto el músculo va a poder trabajar mejor. ¿Trabajar mejor haciendo qué? Sintetizando proteínas y también glicógeno, siendo la capacidad de almacenamiento de las células musculares obviamente menor a la capacidad de almacenamiento de los hepatocitos. Y en tejido adiposo, bueno, también fomenta la captura de glucosa y el almacenamiento de triglicéridos. Como pueden ver, es una hormona cuya función principal es la función de guarda, por decirlo de alguna manera. Que se guarde glucosa, que se biosinteticen proteínas, que se almacene toda esta cantidad de macromoléculas y energía. A nivel de hígado, por lo tanto, el efecto opuesto de la hormona va a ser inhibir la síntesis va a ser inhibir la glicogenólisis, o sea, va a inhibir la ruptura de glicógeno, porque si el glicógeno, que es el polímero de la glucosa, se rompe,
se va a liberar más glucosa al plasma, que es lo contrario a lo que hace la insulina. Se va a inhibir la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos, que son estas pequeñas moléculas que sí puede aprovechar el cerebro como materia prima para la formación de ATP, y se va a inhibir al mismo tiempo la degradación de proteínas. Por eso que tiene efecto anabólico, no catabólico, en el músculo. Y se inhibe, por supuesto, la lipólisis, o sea, se inhibe la ruptura de triglicéridos en tejido adiposo. Inhibe procesos catabólicos. Tenemos acá un diagrama que nos muestra cuál es la bioquímica de la insulina. Para que la insulina pueda actuar, se tiene que anclar al que se conoce como receptor de insulina, que es un receptor con actividad enzimática intrínseca. O sea, cuando la insulina se une a este dímero, el receptor de insulina, IRS, receptor de insulina, se activan de manera intracelular procesos de fosforilación. Y estos procesos de fosforilación conllevan la activación del inositol trifosfato o de la fosfoinositol trifosfatoquinasa y de la fosfoquinasa B. Y la activación de estas dos rutas enzimáticas finalmente estimulan la secreción de un tipo de receptor de membrana conocido como receptor GLUT4. O sea, cuando el receptor de insulina es activado, al activarse la fosfoinositol 3-fosfatoquinasa y al activarse la fosfoquinasa B, estas vesículas que contienen el receptor GLUT4 viajan y se fusionan en la membrana. Eso se conoce como translocación. Estas vesículas entonces se fusionan con la membrana y por lo tanto se expresan más receptores GLUT4. ¿Y cuál es la gracia de eso? El GLUT4 es el receptor que incorpora, uno por lo menos de los receptores, que incorpora glucosa al interior de las células. Ahora, este proceso no solamente es estimulado por la insulina, sino que se ha descubierto, y es así, de que el ejercicio aeróbio favorece la translocación de los GLUT4. O sea, el ejercicio aeróbio hace de que estos GLUT4 viajen y se expresen en la membrana. Y está demostrado, hay estudios al respecto. Así que no es solamente un cliché cuando uno dice que el ejercicio físico sirve para contrarrestar la diabetes. Ahora, a nivel de electrolito y polarización de la membrana, ¿cómo es que ocurre la secreción de insulina? Dentro de la célula beta pancreática, la insulina se almacena en pequeños gránulos, que son vesículas de tipo estructura fosfolipídica, que en el interior contienen la insulina. Bueno, estas vesículas se liberan, son fusionadas a través de la membrana y expulsada la insulina cuando se incrementa el calcio intracelular. Cuando se incrementa el calcio intracelular, entonces se libera insulina. Cuando el calcio entra a la célula beta pancreática, el calcio estimula la fusión de la membrana de las vesículas con la membrana celular, haciendo que la insulina sea liberada. ¿Okay? Por otra parte, sabemos que la presencia de potasio extracelular inhibe al canal de calcio y por lo tanto de esa manera se estaría impidiendo la liberación de insulina. Ya vamos a ver, porque más adelante tengo que explicar cuál es el rol específico de, el canal de potasio dentro del rol de la terapia antidiabética. Así que basta saber de momento que la secreción de insulina viene regulada por un incremento intracelular en la concentración plasmática de calcio, el cual estimula la fusión de las membranas, de las vesículas, perdón, o gránulos a la membrana celular con la consecuente liberación de insulina. Entonces la insulina está siempre almacenada en la célula beta y es liberada cuando el calcio, como segundo mensajero, favorece su fusión de membrana. Acá tenemos otro diagrama, este es distinto al anterior, no es el mismo, donde se muestra qué pasa cuando hay una alta cantidad de glucosa plasmática, ¿ok? Cuando hay una alta cantidad de glucosa plasmática. Bueno, la glucosa puede entrar dentro de la célula a través de los receptores GLUT4 y GLUT2. Y cuando la glucosa entra dentro de la célula,
se comienza a sintetizar dentro de la célula pancreática ATP. El ATP lo que hace es inhibir al canal de potasio. Y si se inhibe el canal de potasio, entonces, valga la redundancia, no sale potasio. ¿Ok? El ATP inhibe el canal de potasio, por lo tanto, no sale el potasio hacia afuera. Y si el potasio no sale, no puede inhibir al canal de calcio. Recuerden que el canal de calcio es regulado por el canal de potasio, como mencionamos en la diapositiva anterior. Dijimos que el potasio suprimía al canal de calcio. Bueno, cuando hay mucha glucosa plasmática, vuelvo a repetir, cuando hay mucha glucosa plasmática, la glucosa es detectada por las células beta porque ingresa a través de los receptores GLUT. Esto estimula la formación de ATP y al haber mucho ATP, ese ATP inhibe al canal de potasio, por lo tanto no sale potasio, en otras palabras, puede ingresar calcio libremente y de esa manera que se favorece la liberación de insulina. Entonces, como pueden ver, el mensaje, por así decirlo, de que hay mucha glucosa en el plasma es indirecto. Y al haber mucha glucosa, se termina de manera indirecta estimulando la liberación de insulina, la cual estimula a todos los tejidos del cuerpo para que capten la glucosa circulante que está en el plasma. La glucosa no puede quedar en el plasma. Si la glucosa quedara en el plasma, se produce daño sistémico. La glucosa finalmente es tóxica. El azúcar de la sangre es tóxico porque se produce daño a las proteínas, como vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Acá está la estructura del receptor. Ya lo mencionamos, es un receptor de transmembrana con actividad enzimática intrínseca que tiene dos subunidades, la parte exterior en este color celeste que corresponde a la subunidad alfa. Acá es donde se une la insulina. La insulina no entra a las células. La insulina se une por fuera de las células a este sitio activo que tiene preparado para ella. La insulina es un péptido que se ancla a esta región por interacciones no covalentes y eso estimula a la subunidad beta, que es la subunidad que tiene actividad enzimática intrínseca, específicamente actividad de tipo tirosina quinasa, que desencadena la activación de la fosfoquinasa B con la consecuente liberación. Perdón, con la consecuente translocación de los receptores GLUT4 a la membrana y así capturar más glucosa circulante del plasma sanguíneo. Este pequeño diagrama nos muestra que la insulina es una estructura peptídica de doble cadena. Pronto vamos a entrar en el detalle de la estructura química de la insulina. Activa el receptor. Eso incrementa la fosforilación de proteínas, lo cual conlleva como respuesta biológica un incremento en el depósito de glicógeno, o sea, se biosintetiza el glicógeno, que es el polímero o la forma polimérica en la cual se almacena la glucosa. Se favorece la translocación de GLUT4 y se favorece la síntesis, a su vez, de GLUT4, que es uno de los receptores implicados en la captación de glucosa. El GLUT2 no se expresa mediante esta vía, sino que el GLUT4 se expresa mediante la acción directa de la insulina. De hecho, el nombre de esos receptores GLUT proviene de precisamente transportador de glucosa, GLUT, transportador de glucosa. Bien. Acá dice, con un artículo científico relativamente actual del año 2016, que dice, control metabólico de la diabetes tipo 2, bueno, esto no se puede traducir muy literal, es como apuntando al transportador de glucosa GLUT4, ¿ok? Aproximaciones de intervención. Es un artículo científico que busca mostrar la relevancia de tratar la diabetes tipo 2 cambiando el paradigma de target. Dentro de los grandes targets que hoy en día se abordan para el tratamiento de la diabetes, está, por ejemplo, el receptor de insulina o está el receptor de potasio. Bueno, acá se refuerza la idea y se hace un estudio en este artículo científico de que el receptor GLUT4 podría ser un buen target para el tratamiento de la diabetes, porque es el receptor que transporta glucosa al interior de las células, reduciendo así la hiperglicemia. Bueno, aquí lo que mencionan dice la diabetes mellitus tipo 2, el tipo de diabetes más común, se caracteriza por una resistencia a la insulina a nivel hepático y de tejidos periféricos.
El transportador de glucosa GLUT4 juega un rol principal en la patofisiología de la diabetes tipo 2. Su expresión defectuosa o la translocación a las células periféricas de membrana en los pacientes con diabetes tipo 2 bloquea o impide la entrada de glucosa a la célula para la producción de energía. Se resalta acá el uso de una dieta apropiada, de ejercicio adecuado, y posteriormente se discute la intervención de estrategias útiles, las que fueron individualmente administradas o acopladas con dieta y ejercicio para afectar la translocación de GLUT4 en diabetes mellitus tipo 2. Bueno, veamos parte ya de los resultados de este estudio que están en esta figura. Bueno, yo sé que aquí tal vez no se ve muy bien cómo está la referencia. Ustedes, si quieren, pueden descargar el artículo también, que se los recomiendo, para que puedan ver la imagen en alta resolución o en sus apuntes, si se ve mejor, ahí lo pueden agrandar. Yo quiero tratar de agrandar y mostrar lo siguiente. Cada familia terapéutica para el tratamiento de la diabetes tiene un distinto perfil bioquímico de expresión o supresión de proteínas y receptores dentro de la célula. Bueno, acá se muestra el páncreas en color amarillo, una célula beta en color azul. ¿Okay? Se ve glucosa en el plasma, como se ve acá, plasma y se ve glucosa en el plasma. Esta glucosa va a estimular la secreción de insulina por parte de las células beta. ¿Por qué? Porque la glucosa entraba, recordar, y favorecía la biosíntesis de ATP, el cual inhibía el canal de potasio y a su vez estimulaba la entrada de calcio. La insulina actúa en sus receptores generando una serie de fosforilaciones mediadas por fosfoquinasa C, lo cual incrementa la translocación del receptor GLUT4, el cual a través de estas vesículas viaja y se fusiona a la membrana. Entonces, todos estos que vemos en color verde son los GLUT4. Bueno, y aquí se muestran en cada uno de los recuadros distintas familias farmacológicas con distinto perfil de acción. Por ejemplo, dice acá, ¿qué cosa incrementa la sensibilidad a la insulina? ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué fármacos o qué condiciones aumentan la sensibilidad del receptor insulínico a la insulina? Y se mencionan varias cosas como obviamente el ejercicio físico, ya lo dijimos, y algunas moléculas, como por ejemplo la, voy a ampliar un poquitito ahí, antocianina, isoflavonas, miricetina, ciertos tipos de proteínas, la creatina, curiosamente, el ácido lipoico. Bueno, algunos de esos nombres que yo les acabo de mencionar están en suplementos alimenticios. Por ejemplo, el ácido lipoico hoy en día está cobrando bastante fuerza y está llamando la atención de los investigadores precisamente por este efecto de incrementar la sensibilidad del receptor de insulina a la insulina. Tiene un efecto entonces indirecto de estimular la captura de glucosa por estimular la sensibilidad del receptor a la insulina. Bueno, veamos el otro que está aquí al lado, ¿ok? Acá dice, expresión genética GLUT incrementada, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas incrementan la expresión genética del receptor GLUT4? En otras palabras, ¿qué sustancias favorecen la biosíntesis del receptor GLUT4? Varias, como por ejemplo, bueno, de nuevo acá se menciona el entrenamiento, dice entrenamiento ergométrico cíclico, ok, finalmente ejercicios, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es un potente estimulante del metabolismo, como ustedes bien lo saben. Y varias otras sustancias, como por ejemplo, extractos naturales, la rosiglitazona, que es una molécula antidiabética de síntesis, el ácido tánico, la espiridina, la vitamina D, sustancias que uno ni imagina, porque la vitamina D, su función principal es favorecer la fijación del calcio en los huesos y se biosintetiza cuando recibimos la luz solar en nuestra piel. Bueno, aquí tienen otro efecto de la vitamina D, como lo es el de incrementar la expresión genética, aumentar la, en este caso sería la transcripción
de los genes que codifican GLUT, específicamente GLUT4. Otro tipo de moléculas también incrementan la expresión de RNA mensajero para receptores GLUT. Se mencionan varias moléculas ahí, como por ejemplo la plumbagina, que es una molécula de tipo quinona. De hecho, la mencionamos cuando estudiamos quinolonas. La ruta marina, la quercetina y moléculas de otro tipo que también son de origen natural y que ahí se mencionan, como algunos extractos de algunas raíces, etcétera. Entonces, en cada uno de estos recuadros se muestra distintas moléculas o distintas condiciones que permiten, de manera directa o indirecta, favorecer la expresión del receptor GLUT4. ¿Ok? Ejemplo, ya voy a mencionar solamente alguno para no demorarme mucho porque ya me quedan pocos minutos. Fíjense que ahí abajo dice nivel de proteína GLUT4 incrementado. Y se menciona algo bien curioso, dice entrenamiento de corto plazo de natación. Bueno, por alguna razón, probablemente porque la natación muchas veces termina siendo una mezcla de ejercicio aerobio con anaerobio. Uno no se da cuenta porque en la natación la ingravidez genera esa sensación como que uno no está gastando energía, pero genera muchas veces esfuerzo anaerobio sin que uno se dé cuenta. Es como levantar pesas. ¿Okay? El ejemplo más clásico de ejercicio anaerobio sería el de levantar pesas. Y eso lo que haría, según lo que dice acá, es incrementar la cantidad de receptores GLUT4 dentro de la célula, la masa de receptores. ¿Cómo se incrementa la translocación? El recuadro que tenemos ahora acá a la derecha, que estoy señalando acá, incrementa o translocación de GLUT4 incrementada, ¿por quiénes? Por moléculas como la troglitazona. La troglitazona es un antidiabético, pero también hay otras moléculas como el irbesartán, que es un antihipertensivo, curiosamente, un antihipertensivo que también estaría incrementando la translocación de los receptores GLUT4 a la membrana. ¿Ok? Bien. Y en conclusión, ya para terminar con respecto a este interesante estudio, el manejo de la diabetes tipo 2 permanece como un gran desafío, ¿ok? Para clínicos, investigadores y pacientes. Además de utilizar una apropiada medicación, una dieta apropiada y ejercicio pueden ser estrategias potenciales para incrementar la expresión de GLUT4 y la translocación al manejar el metabolismo de la glucosa en pacientes diabetes tipo 2. En adición a las drogas convencionales o además de las drogas convencionales, algunos compuestos sintéticos y naturales alternativos que activan la señalización GLUT4 dependiente de insulina o independiente de insulina, pueden ser fuentes nuevas y emergentes para el futuro desarrollo de la terapia diabética mellitus tipo 2. Entonces, probablemente de aquí a un tiempo más tengamos ya algunas nuevas moléculas, sean de origen natural o sintético, como se menciona en este estudio, que puedan actuar de manera mucho más fisiológica en los receptores GLUT4 y no directamente imitando a la insulina en el receptor de insulina. Ok, bien, hasta aquí quedamos por hoy día. Voy a apagar la grabación.